Avui, a Cracòvia, una alineació de luxe. Leo Messi. Ya estoy para jugar. Aunque puedo jugar sentado. Neymar. 1, 2, 3, 4 goles. Mascherano. Sos el mejor público de la televisión. Ter Stegen. Demà jugo de titular. A collona, eh? Rakitic. Hola, mi gracia grata. Luis Enrique. ¿Qué? ¿Otro penalti, no? Joan Collet. Li vam fotre 3 al Betis. Josep Pedrerol. Retratados. Venga. Josep Maria Bartomeu. ¿Us en recordeu que soc president? Los Manolos. Cuando acabé las chorrecas del Barça. Hablamos del Madrid. Y del bicho. Florentino Pérez. Avui amb una maquilladora interpretant a Douglas. I Sergio Ramos. Venga, Guillo, empieza el Cracovia. Nuestra defensa es una coladera. El Rayo nos quitó la posesión y no jugamos a nada. Pero cada vez que pienso en ese regate, la primera vez que me alegro de ver juntas en una misma frase las palabras Neymar y póker. Espectacular. Oh, l'hauríem de renovar, no? Fins al 2045. Si vol, li poso 10 euros a la meva butxaca. Tingui. Quina manera de tirar els penals. Rufes, qui és aquest? Res, un advocat que surt al següent gag. De fet, potser també surt. És que hauríem d'anar tirant, no? Va, 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 home. Luis Enrique. Mucho más, Luis Enrique. Sí, sí. Iré empezando, que ya voy. Aquesta és la llei. Senyoria, membres del jurat, avui se'ls demana que emetin un veredicte just sobre el meu client. I jo els demano que el declarin culpable. Culpable de protegir el club que presideix. Culpable d'evitar que el Madrid fitxés Neymar. Culpable d'ensenyar-li a Florentino que els diners no ho són tots. Si complir els somnis dels socis del Barça és un delicte, ei, no ho dubti més, declarin el meu client culpable. I no seré jo qui el disculpi dels seus errors, d'acord? Que n'ha comès, i molts, com quan va dir que hi havia una mà negra que volia perjudicar el Barça. Aquí es va equivocar, perdoni, no hi havia cap mà negra. La mà és blanca, senyoria! Però abans d'emetre un veredicte, permetin-me que els expliqui una història. El dissabte, aquest dissabte passat, va ser l'aniversari de la meva mare. I me'n vaig oblidar. No la vaig felicitar. Aquest matí, quan m'he adonat del meu descuit, l'he anat a veure, li he demanat perdó i li he comprat un ram de flors. Això em converteix en un mal fill? Em mereixo que la meva mare no em torni a parlar mai més? I si la meva mare fos Hisenda i jo, el seu fill, una estrella del futbol que ha oblidat presentar a temps la declaració? I si la broma del ram de flors m'ha costat 1,5 milions d'euros? Què passa? Que no en tenen prou? Necessiten més? Escolta, doncs que demanin més. Que ens ataquin, perquè si hi ha algú que es pot defensar de qualsevol atac, aquest és un central del Barça. Si la dama de la justícia es tragués la vena dels ulls, saben què veuria? Veuria la mirada d'un nen que ho va deixar tot enrere per perseguir el seu somni. La mirada d'algú que l'únic error que comença la seva vida és confiar en el seu pare, com faríem tots. Però aviam, un moment, què estem jutjant aquí? Un defraudador? O un nen de Rosario amb problemes de creixement que va arribar a ser el millor jugador de la història? D'acord, podem tancar un futbolista a la presó? Sí, i amb ell el cor de tots els nens del món. Però el que no podrem empresonar mai, saben què és? L'alegria. L'alegria ja és massa tard. Els crits dels seus gols no poden ser empresonats. I això, en el fons, és el que els dol a alguns. Que el Messi no pararan ni por lo civil ni por lo criminal. Messi! Bravo. Bravo, sí, que bueno. ¿Cómo te llamas, letrado? Jordi. Jordi
Es un maravilloso nombre, la verdad. Vos tenés arte, tenés alma y habés conseguido emocionar a Messi que no tiene sentimientos, ¿no? Acá, venite a mi equipo como defensa y juntos haremos grandes cosas. No li facis cas. Vine amb mi. Jo sóc el primer que s'ha girat. Si ets el meu advocat, guanyarem el judici. No li hagas caso. Tenés que venir con mi equipo. El mejor equipo del mundo. Conmigo ganarás la toga de oro. No, venite conmigo. No es preocupin perquè el meu bufet, Casanovas, Raïc i Graells, els poden defensar tots. Ai, perdó, que no he silenciat el mòbil. Ah, però vos sos... No pateixi. No té cap importància. Puc defensar qualsevol cosa que detesti. Sóc advocat. La cojones de pelotudo. Uno, dos, tres, cuatro... ¡Ay, pero qué lindo es mi niño! Ay, ¿quién te quiere a ti, eh? ¿Quién te quiere? Perdoneu, d'acord que va marcar 4 gols, però no és bo mimar-lo tant. I a ti, ¿quién te quiere? ¿Quién te quiere a ti, eh? ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere? Perdoni, ¿vostè és en Joan Rufas? Jo mateix. Molt bé. Vostè és el responsable d'aquesta cançó? La coladera la vam fer la setmana passada, un èxit. Ah. Sóc l'advocat de Marc Anthony. El meu client el vol denunciar per rebentar-li la cançó. Però si va ser una paròdia, una brometa... Ah, molt bé. Fent bromes amb porto-riquenys, eh? Té sort de conservar els genolls. Perdoni, però és que m'estan cridant. Hola, Florentino, què tal? Joan, por favor, mi camerino es muy pequeño. Però què dius? Si és el més gran i el més luxós que tenim. Miri. Es de pobres. No estoy acostumbrado a los espacios pequeños. Fíjate que mi habitación ocupa dos franjas horarias. Senyor Pérez, els processos del contra el Barça que em va carregar van de maravilla. Usted debe referirse a los procesos abiertos de la FIFA y la justicia contra mi máximo rival, que obviamente yo no tengo nada que ver. Ah, sí, tan per descomptat, sí. Pues me alegro muchísimo. Uh-huh. Mira, aquí tiene una bonita suma de dinero, lo que no significa que yo esté detrás de ello. Perdoni, però això que acabo de veure és molt fort. És molt fort! Molt fort, molt fort. La justícia és cega i lenta, però està forrada. Bé, ei, ens veiem als tribunals, eh? Suposo que necessitaràs un advocat. Truca'm. Potser perds els genolls, però guanyes el judici. Beko Electrodomèstics patrocina aquest espai. ¿Tú qué le dijiste? Ojalá se fuera, le dejen una brasa, tío. ¿Qué dices? ¿Qué tal aquí, bicho? Hola, es un alucinante. ¿Qué dices? ¡Directa! Venga, vamos para allá. Venga, vámonos. Buenas, bienvenido de nuevo. Buenas, Carreño. Hola, Manolo. Bueno, ya hemos hablado del partido del Madrid, de los goles de Marcelo, de Gessé, de CR7, de los abdominales de Cristiano Ronaldo, del perro de Cristiano Ronaldo, y vamos a hablar ahora de los abdominales del perro de Cristiano. Sí, Manolo, pero es momento ahora también de hablar del Barcelona. ¿Se dice así? Vamos a ver que tenemos conexión primero con el presidente del club. Buenas, don Bartolomeu. Hola, buenas tardes, volvemos a esperar. Claro, muy interesante. Vale. Pero primero vamos a ver unas imágenes del bicho de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, la máquina, el portento, nos deleita con una acción increíble. Mientras sus compañeros beben agua, él tiene una botella y no bebe. No lo necesita, es un ser sobrenatural. ¿Pero tú conoces a todas las mujeres o qué? O sea, Jarreño, a todas las mujeres, al menos la tuya, todas. Bueno, claro, es un detalle. Bueno, madre mía, 324 goles el bicho. Increíble. Cristiano Ronaldo, de verdad. Esto es impresionante. Vamos a hablar ahora sí del Barcelona ese... ¿Cómo se llama? Barcelona. Pero antes vamos a conectar con Nico Abad en la rotonda de Valdebebas, porque es que está viendo pasar a los coches del Madrid. Entonces, ¿cómo te lo pasas, Nico, eh? ¡Hola, Nico! Buenas, saludos desde la rotonda de Valdebebas. ¡Una moto! ¡Me gustan las motos! Este podría ser Márquez, o Pedrosa, o un tío en moto. ¡Márquez! ¡Bueno, Márquez! Te sigo desde que estabas en Ferrari. Bueno, ¿cómo me gustan las motos? Ahí estaba Marc Márquez, sí señor, me gustan las motos. Bueno, buen trabajo Nico Abad, ahora sí vamos con el Barça tras unas impactantes imágenes de Cristiano Ronaldo. ¡Claro! Cristiano Ronaldo, la máquina, el portento, muestra su lado más humano. Aquí vemos cómo bebe agua a pesar de no necesitarlo, solo para que sus compañeros puedan compartir su saliva. Bueno, espectacular la solidaridad de Cristiano, ¿eh? Espectacular.
¿Qué le ha parecido, don Bartolomeu? Yo... Por favor, don Bartolomeu. Deja de mezclar el fútbol con la política, ¿eh? ¡Viva España, coño! Bueno, no tenemos tiempo para más, que se nos enfría el carajillo. Hasta mañana. Bueno, entonces, ¿qué pasó? No digo, pero vamos, que me da igual cómo te llames. ¿Por qué no te piras de aquí, bicho? ¿President? ¿President Cullet? Què fas, Rufats? President Cullet, pensava que estava al seu camerino. No, home, no. Si no en tinc jo de camerino. Ah, no, i això... Una porta falsa. Jo tinc diners. Jo per tenir un camerino. Bueno, no es posi tan dramàtic. Escolti'm, jo el venia a felicitar per la gran victòria de l'Espanyol contra el Betis. Ah, sí? Novens! A 6 punts el líder, sí senyor! Escolta'm, ja es podria acabar ara el novembre, no, la Lliga? A mi trobo que se'm fa massa llarg, no sé. Això no està a les nostres mans, però amb la dinàmica que porta l'Espanyol, jo crec que acaba la temporada, la posició, que li diria... Calla! No ho diguis, home! Que porta mala sort i que estem en posicions europees. Merda! Ja està, ja m'ho has fet dir. Culpa teva, Rufus. Culpa teva, sí, senyor. Culpa meva! Joan. Error monumental de Joan Rufus. No queríem parlar con l'altre, con Joan Collera, què tal? Amb mi? Hola, què tal? Què tal, què dieu? Ja tenemos listo el reportaje sobre Marco Asensio. Ostres, si és un crac, aquest nano. Ah, molt bé, i quan el posareu? Bueno, con todos los que era del Español, cuando vuelva a Madrid. Exacto. Oye, Rufus, por cierto, una cosa. El bar on està? Porque es que tengo el carajillo de brandy agotado. Se creu, però no hi ha bar en aquest plató. No ¿Qué? Hi ha bar, no hi ha bar. Però bueno, no me jodas, el nuestro mundo se desmorona. Se desmorona, se desmorona, se desmorona. Manolo, Manolo, tranquils, tranquils. A veure, per fer-vos contents. Ara hi ha un gag amb el Sergio Ramos, segur que us agrada. Ai, Sergio? Sí. Cap aquí. Vamos para allá. Venga. Nois, que és cap aquí. No, si vamos a ver si ha venido con Pilar Rubio. Pilar, Pilar, Pilar. Qué buena es el oso. Increíble, Pilar Rubio. Ahí vamos. ¡Ole! 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 ¡Me gusta la gasolina! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Good night, my name is de Sergio Ramos. ¡Ole! Os habéis quedado de pamo moniato, ¿eh? Pues solo he necesitado todo el verano para aprender esta frase. Ahora solo me falta saber lo que significa. No tengo ni idea. Pero ahora me he puesto las pilas con el inglés. Put the batteries in the English. Porque ahora os diré algo que tal vez sorprenda a muchos. De niño, tengo que confesar, no fui muy, muy buen estudiante. Es que cuando yo iba al cole y me hablaban del antiguo continente, yo pensaba que era el Carrefour. Y no, se ve que era Europa. Para empezar, me recomendaron el método Van Hong. Bonhon, que un poco me tengo un sipiajo aquí en la boca. Aprende inglés con 1000 palabras. Aprende inglés con 1000 palabras, es muy fácil decirlo, ¿eh? Pero yo no sé ni 1000 palabras en español. En fin, así que me apunté a una academia. Lo primero que aprendí es que el inglés tiene muchas similitudes con el andaluz. Hay letras que no se pronuncian nunca, ¿eh? Tú me dices, yo no tengo tiempo de pronunciarla, no me viene bien, ¿eh? Algo no me viene. Por ejemplo, un día el profesor me dijo que nariz es naus. Yo pregunté, profesor, una preguntita, ¿eh? Preguntita, ¿cómo se escribe? Y me dice, no sé. Bueno, oh, bueno. Vaya. Vaya mierda de profe, ¿eh? Si no lo sabes tú, ya me dirás. Una cosa importante es que en inglés no se diferencia género masculino y femenino. Cuando uno dice que tiene un friend, no se sabe si ese amigo es hombre o mujer, ¿eh? Vaya, como si todos tus amigos fueran Mario Vaquerizo. Lo que sí me moló es el himno God Save the Queen. Y a mí los Queens siempre me han gustado muchísimo. ¿Eh? Qué modernos son los ingleses, los ingleses, sí. Es como si el himno de España lo hubieran escrito a la oreja de Van Gogh. Good night, my name is Sergio Ramos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Venga, adiós. Ter Stegen ha de descansar. Demà gran partit contra Bate Borisov. Em rento els dents i el llit. Ei! Pues nada, pasaba por aquí.
aquí y he pensado, ¿por qué no saludas a tu portero favorito? Y luego he visto que no era la habitación de Claudio Bravo. Pero bueno, ya que estamos, practicamos unas paradas. ¿Practica? Mister, ¿no confías en mí? Claro que sí. En lo que no confío es en tus manos. No, cal practicar, Mister. Ter Stegen necesita dormir. A Claudio también le van a hacer gols al dissabte. Sí, eso es verdad. Las cosas como son. Pero nada, niño, tranquilo, que mañana lo harás de fábula. ¡Saisa! Hola, ¿qué pasa, compadre? Ole, ole, soy Ivan Rakitic. Vengo a animarte aquí la noche un poquito, ¿vale? Local, Ivan, Ter Stegen necesita dormir, ¿eh? Pero, si ya duermes muchísimo, ¿no? ¿Durante los partidos? Que es broma, hombre. Te cuento un chistecito si quieres. Le dice un chico a una chica en una discoteca borracho: eres la más guapa de este sitio. Dice ella: tú lo que quieres, echar un kiki, ¿no? Y dice: y la más lista también. Hey, ¿cómo te quedas? Arsa, arsa, arsa. Oye, por cierto, lo importante, te he venido a traer unas estampitas de la Virgen del Paradón. Te van a hacer mucha falta, ¿eh? Tú te las quedas ahí en la camiseta puesta. Gracias, Ivana. No, Ter Stegen necesita descansar. ¡Von Saiga! ¿Qué pasó, boludo? Vengo a animaros para el partido de mañana. Escuchá, vos sos un gran arquero, ¿eh? De entre todos los porteros que tiene el FC Barcelona de titulares en Champions, vos sos casi el mejor, ¿eh? ¡Oh, la reconcha! ¡Oh! Este es el mejor portazo que me dieron en toda mi carrera. ¡Ah! ¡Telefunken! ¡Bah! ¡Videohallen! Oye, Ter Stegen, ¡oh! No, solo una cosa. Que mañana lo harás de fábula, ¿eh? Pero por si acaso, ¿no querrías probar una nueva equipación? No, gracias, mister. Ter Stegen, vol dormir. Suerte que había otra puerta. Oye, nada, estaba pensando que es que la estampita a lo mejor te viene corto, con lo cual te he traído la cruz de San Pío Cancerbero, patrón de los porteros, que seguro te va a venir mucho mejor. No. Que sí, que sí. ¡No! ¡Oye! ¡Mírala! Marcos Andrés, qué bonita ventana que tenés. Es la mejor del hotel, ¿eh? Mirá, Marcos Andrés, yo te traigo una gorra con líquidos reconstituyentes. Mirá, este lleva yerba mate y chimichurri. Y esta otra es una mezcla súper estimulante que me hizo mi amigo Diego Armando. Bebelo y te pondrás como un toro de la pampa, ¿viste? Ya, acá, eso es. Chupá, chupá. Ajá, muy bien. Bien, Marcos Andrés. Acá, ¿qué pasó? He pensado que tenés que tener una estrategia, porque lo que estamos haciendo no lo sirve. Vale, mister, yo no creo que debamos... ¡Bro! Ya sé que todos están muy nerviosos por el partido de demà contra Bate Borisov, partido del segle. Y ya sé que Ter Stegen no ha fet el millor inici de temporada, pero Ter Stegen no necesita la vostra ayuda. Lo que necesita Ter Stegen es dormir. Bien. Vale, lo siento, ¿eh? Buenas noches. No, descansa. Tenés razón, Marcos Andrés. Por cierto, si lo que querés es dormir, no tomes la mezcla de Diego Armando. ¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¡Y yo que me alegro! Bienvenidos a Forentúmez Pérez. Después de no fichar a De Gea por un problemilla con el fax, muchos de mis seguidores me piden que me modernice y compre una computadora con internet. ¡Qué manía con modernizarse! Con lo bien que se vivía cuando no había internet, podías hablarle a la gente la cara, al Madrid le regalaban las copas de Europa. Total, que me he comprado una computadora. Disculpadme, pero estoy empezando. Y hay algunas cosas de YouTube que todavía no entiendo. Por ejemplo, dicen que YouTube es gratis. ¿Qué es gratis? No, en serio. Al primero que me lo explique le doy 10.000 pesetas. Y para terminar, un consejo de negocios. A veces lo barato sale caro. Así que yo prefiero no arriesgarme y comprar siempre lo caro, que siempre sale caro. Así no hay sorpresas. Total, si no funciona, luego lo pagáis vosotros con la factura del gas. El céntimo extra de la próxima factura del gas será para este mouse que me hace un poco tonto. Pues nada, si te ha gustado, dale like y suscríbete a mi canal. Y si no, vete a Loporto, Iker Casillas. Iker Casillas. Y después, Josep Pedrerola, Cracòvia. Volvió Cracòvia y todo el año es carnaval. Iván,
si para ti esto es el carnaval. No quiero imaginarme cómo será la cuaresma. Bona nit, novament, amics dels Esports Vintage. Avui tenim amb nosaltres una de les figures més importants de la història de l'alpinisme. El senyor que tinc aquí assegut va ser el primer oriental... No. Occidental, això sí. Perdó, en arribar al cim de l'Everest l'any 1953. Ara sí, Edmund Hillary, bona nit. Bona nit, sí, bona nit. Suposo que explicar què se sent quan arribes al sostre del món deu ser molt difícil. Perquè què insinua? Que no hi havia ningú allà per veure-ho, no hi vaig arribar i quan vaig baixar m'ho vaig inventar, és això? No, jo no volia dir això. És que ja molt mal pensat, eh? Tinc proves, que vaig arribar-hi, perdoni que li digui. Tinc una foto amb el meu xerpa de confiança, miri, l'he portat. Si la podem punxar, sisplau, per vídeo. Aquí el veiem amb el xerpa Tenzin Norgay. Ah, sí. Què es van dir quan estaven a punt de coronar el món? Li vaig dir, Tenzin, baixa, que m'he deixat la bufanda a la tenda, no? I després també li vaig dir que quan puixés se'n recordés d'agafar-me uns mitjons secs. El va fer baixar i tornar a pujar? Sí, tres vegades. A veure, és que, clar, la primera, perquè en canvi d'una bufanda m'ha portat una cashmira, no? I la segona li vaig dir que anés a mirar si ens havíem deixat el camping gas encès. La tercera ja va ser quan ell pujava, cagant-se en tot, dient els forats per on em podria fotre el camping gas, que li vaig dir, Tenzin, tu creus que aquestes són maneres de pujar l'Everest, oi que no? Doncs ara baixes i tornes a pujar en silenci, com un xerpa normal. Ja, perdoni, llavors van ser quatre vegades. Cinc, perdona, perquè quan vam arribar a baix em vaig adonar que no havia clavat la bandera a dalt i li vaig dir, Tenzin, sube i arregla més, tot xato. I tot això en unes condicions duríssimes. Duríssimes. Pensi que a gairebé 9.000 metres d'alçada se't congela tot molt ràpid, eh? Vull dir, a la pluja d'obrada se li diu que la marçada d'or, no? Va, ens en fem una idea. No, és que se't congela tot, eh? Vull dir, pensa que si et quedes allà dalt t'han de baixar per peces, eh? Jo he vist molt frigodedo, molt frigopié, pirulos... No, és important, no estic parlant de qualsevol tonteria, eh? Pel que em diu el seu xerpa, no? Sí. Que en Tenzin, sí. Té bastant de mèrit. Home, doncs ni un, la veritat, eh? Vull dir, perquè això ho puc fer jo sol si vull. Mira, ho podem fer, vostè i jo, si vol, puixem a l'Everest
ara mateix ipso facto. Malauradament no tenim temps. D'acord, doncs puxo, Montet, puxo a qualsevol lloc. Mirin quin privilegi. Aquest sofà mateix. Escalaré el sofà sí, directe per... Sí, una miqueta de música, una mica d'ambient. I silenci. Som-hi, eh? Atenció. Endavant, tan difícil, això, eh? Opa. Hòstia, a veure... Apa-la, apa-la, apa-la. Ui, 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 això està molt alt, nene. Això està molt alt. Falta l'oxigen. Li faig una mica de quitamiedos així, potser. Falta l'oxigen. Tensin! Tensin, sisplau! Vine a socórrer-me, Tensin! 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 Tensin ets tu. Tensin. Tensin ets tu. Encara, encara. Tensin. Encara tinc aquella entrada que vaig comprar per anar a veure 7 anys en el Tíbet. Vaig anar al cine sol imaginant que estaves a la meva esquerra. Tensin. Tensin, tens fred, abraçant. Tensin, vine, Tensin. I fins aquí. Tensin. 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 Escolti'm. Escolti'm, per favor, eh? Dic en sèrio, eh? S'ha passat, passat, ara s'ha passat, eh? ¿Cómo te atreves a venir aquí a marcar tu territorio? ¿Eh? Este territorio es mío. Aquí mando yo. Sí. No, no, me da igual que seas un perro. Da igual. Mira, aquí no se mea ni roncero. Venga, fuera. Larga, venga, venga, aquí otro. Venga, fuera. Venga. Abans d'acabar, anem als tuits que tenim acumulats. Vinga, va, vamos. Volvió Cracovia y todo el año es carnaval. Iván, si para ti esto es el carnaval, no quiero imaginarme cómo será la cuaresma. Venga, para, otro, vamos. Me veo el Cracovia y a sobar. A mí me pasa el mateix. Me veo el Cracovia... I el primer gag, eh, tu? El primer gag. Cau, dormido. Vinga, otro, va. Nois, qui us ha vist o qui us veu? Heu passat de genials a infumables. No, ara resulta que a tots us encantava el de la taula i els titulars. Y a tu favor, mírame, no te fumes la tele. Venga, otro, fuera, vamos. ¿Qué han fet els catalans per haver d'aguantar el Cracovia? Pues mira, por ejemplo, no ver el Caraquía, que lo echan a la misma hora, ¿eh? Cambias, no nos aguantas y aprendes a hacer cuscús, tú. Venga, vamos. Se acabó, hasta aquí. Ya. Fins aquí els tuits, ¿eh? Venga, a cascarla, vamos. Increïble. Espectacular. Brutal. Orgàsmic. Pues no es para tanto. Tiene muchas cartucheras. ¿Qué te defes?